Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Bueno, comprita de Lidl. Hoy es domingo, día 8, 9. No sé si es 8 o 9, creo que es 9, 9, no estoy segura. Bueno, domingo, domingo. Ayer por la tarde hicimos una comprita de Lidl, pero ya se me hizo muy tarde para grabarla. Entonces lo que hicimos fue meter todo lo que es de frigorífico, que es lo que tengo aquí encima. Lo metimos en un estante de la nevera y así, para saber hoy que ese estante era lo que yo tenía que sacar para grabarlo. Y por allí estáis viendo dos bolsas que las dejamos así tal cual. Tenemos varias bolsas de Rafia de Lidl, entonces son las que nos llevamos a comprar y oye, pues son muy prácticas. Pues eso es todo lo que no necesita frigorífico y lo dejamos así desde ayer. Bueno, pues nada, os lo voy a grabar. Ya me he preparado porque luego, bueno, pues es media mañana más o menos y ahora después queremos salir a, bueno, pues a dar un paseíto. Hace bastante buen día hoy. Y nada, otra cosa, llevo esta pulserita que la habréis visto en el vídeo anterior, creo, si no cambio de opinión, yo creo que en el vídeo anterior, bueno, pues de estos complementos así baratitos, son así como elásticos de diferentes, a ver, ¿cómo lo pongo? Que lo veáis bien. Bueno, de diferentes tonalidades, en cobre, en plata, como en marrón así oscuro, con perlitas y brillantitos, perlitas, bolitas, bueno, pues creo que queda bastante mona. Y bueno, ya visteis en el vídeo anterior, tipo blog y tal, os dejo la pestañita por si os apetece, os gusta la pulserita y tal. Bueno, es de una tienda local, o sea que si os gusta no vais a poder comprarla, ¿no? Bueno, sé que tengo algunas seguidoras de aquí de mi localidad, pese a que yo no suelo decirlo a contadas personas, ¿no? La verdad que no suelo decirlo aquí en mi localidad. Pero bueno, quiero decir que es una pulsera que no vais a poder acceder. Pero bueno, si como compré más complementos y si los queréis ver, os dejo la pestañita, ¿vale? 2 euros me costó. 2 euros. Bueno, otra cosa, el labial que llevo, que luego me preguntáis, bueno, este sí que recordaría cuál es, ¿no? Porque es que a veces cuando llevo otro color un poco más neutro, pues a lo mejor no me acuerdo y tengo que estar pensando en qué labial llevaba. He ido a buscarlo, que me lo había dejado en el baño. Este no sé si sigue estando, la verdad que no me he fijado, hace tiempo que lo tengo. Y este, bueno, es que en invierno me lo pongo menos, ¿no? Pero primavera-verano me lo pongo mucho y lo he repuesto varias veces. Pero desde el año pasado no he comprado otro. Así, por eso digo que no sé si sigue estando. Es de los Color Fix de Mercadona, de Deli Plus, pues el 07. Y bueno, pues ya lo veis, el color que es, creo que queda muy bien con el jersey que llevo hoy. Y bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Nada, pues una comprita, un poco de esas variadas, de unas cosas, bueno, pues de cosas que nos hacían falta ya para el resto de la semana de Lidl. Algunas cosas están empezadas, porque ya digo que compramos ayer por la tarde, o sea que algunas cosas empezaron o anoche o esta mañana para el de, bueno, hace un ratito para el desayuno. Bueno, nos trajimos dos bolsas de lechugas, de bueno, esta espinaca que sabéis que nos gusta mucho, dos o tres, ya me acuerdo cuántas cogimos, me parece que fueron tres, me falta una. Voy a mirar a ver si me la he dejado dentro. Espinacas baby que nos gustan mucho en ensalada o en tortilla o bueno, con otras verduras, en fin. Este dúo de canónigo y rúcula. Siempre nos fijamos que la cantidad pues sea un poquito larga, ¿vale? Voy a mirar porque creo que nos trajimos dos de espinaca. Pues no, no sé, igual estoy yo confundida. Bueno, pues nada, pues una, nos trajimos solo una. Luego, de jamón sí que nos trajimos dos de estos, bueno, dos iguales, de estos de aquí. Que bueno, pues es un jamoncito bastante bueno y nos gusta a los tres. Voy a ir quitando un poquito. A ver, de pasta, esta pasta creo que era novedad, creo, si no recuerdo mal, es que había un montón de gente. Yo odio ir el sábado por la tarde a comprar, lo odio. Aparte que fuimos pues sobre un poco hora punta, fuimos sobre las 6, 6 y pico y bueno, pues estaba a tope y mucha gente. Aparte, bueno, pues también nos encontramos con un amigo, ¿no? Estuvimos ahí un rato hablando y a pesar de que yo llevaba mi lista, y yo soy muy despistada, ya lo sabéis, y a pesar de que yo ya mi lista al final es que bueno, tenía que ir mirando el carro porque ya no sabía lo que había cogido, lo que no. Bueno, un caos, no me gusta ir así a comprar. Bueno, pasta. Quiero decir que no recuerdo si era novedad, yo creo que sí. Estos raviolis de Parmigiano Reggiano, de parmesano,
y trufa. Bueno, pues tienen bastante buena pinta. A ver qué tal. Estos de aquí también tenían la caducidad larga para abril, creo. Marzo o abril, no lo recuerdo, pero vamos, larga. Y este triangolí, ¿esto eran ravioli? ¿Os he dicho que eran ravioli? Bueno, y esto, este triangolí, que es de mozzarella, tomate y aceitunas, que bueno, pues también tiene muy buena pinta. Y bueno, pues ya está. A ver qué tal esta pasta. Yo creo que les gustará bastante. Luego, una cosa que me traje por primera vez y bueno, pues la he probado yo esta mañana y les ha gustado, solo que bueno, pues es un poco más dura, ¿no? Y cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, la podemos poner en un bol, un cacharrito de cristal chiquitito, un bol de estos minis, un poquito en el microondas, nada, unos segundos para que se ablande y así pues oye, ya se unta bastante bien. Es esta mantequilla bio, bueno, pues tiene una, a ver, una composición, pues mejor que la margarina, mucho mejor, es, bueno, pues un poquito más sana que la margarina, ¿no? Y bueno, pues nada, esta mantequilla bio, que bueno, pues tampoco había tanta diferencia con la otra margarina, bueno, a ellos les gusta, lo he dicho varias veces, la margarina tulipán, que de hecho tenemos ahí en la nevera. Pero esta pues no la vi mal de precio y bueno, pues no la hemos traído y oye, pues sabe como más a mantequilla. Es de 250 gramos, por cierto, me cambié anoche también el esmalte que lo tenía fatal. Pero vamos, que este pues, que me lo he puesto varias veces, pero no es mucho de mi agrado, ¿no? Este es uno también, me habéis preguntado en algún vídeo. Este es uno así doradito cobre de Mercadona también, no sé si salió para Navidad, no me acuerdo, o antes. Pero bueno, que es de Mercadona. Ya no creo que esté, son de estas ediciones limitadas que van saliendo. Bueno, arándanos, que bueno, pues ahora me ha dado un poco también lo comenté también en el videoblog que subí anterior, que de Mercadona había comprado arándanos y había comprado fresas, creo, bueno, pues ahora me ha dado, bueno, me ha dado no. Estoy cuidándome un poquito más, ¿no? Porque llevaba una rachilla ahí como que, a pesar de comer sano, pues como que me salía un poco del tiesto a veces, ¿no? Y comía a lo mejor cosas no tan sanas como a mí me gusta, a pesar de llevar, reconozco, una alimentación sana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vuelvo a repetir, me ha dado por comer mucho fruto rojo porque lleva mucha vitamina C, es muy, muy antioxidante y lleva muy poco azúcar. Es la fruta con menos azúcar, arándanos, moras, frambuesas, fresas, todo esto. Bueno, pues llevan bastante cantidad, llevan 200 gramos. No sé, por ahí lo pone, aquí, 200 gramos. Y bueno, pues esto también por aquí. Luego, queso, que había dos cuñas, voy a mirar, porque tiene que haber otra cuña. Igual la comenzó mi marido anoche y la ha puesto en el otro estante. Bueno, este del roncero, de semicurado, y bueno, pues bien, un quesito bien para todo trote, para bocatas y tal. Mi hijo también le gusta el queso, bueno, pues queso. ¿Qué más? Paleta cocida, iba a decir paleta curada. Paleta cocida, nos gusta a los tres. Esta paleta está muy buena, un porcentaje de carne de un 90 y algo, 91. Evidentemente lleva más cosas, ¿no? Pero un 91% de carne ya es un porcentaje muy bueno. Y aparte es que está muy sabrosa, muy jugosa, muy buena, nos gusta a los tres, tanto cruda como, bueno, cruda así tal cual. Esto no es que esté crudo, pero bueno, o así tal cual, que es lo normal comérsela así, o pasada hacia la plancha con 0, de aceite, pues también está muy buena, en fin, bueno, pues estos dos. Luego este paquetito para mi hijo, que bueno, pues que ya sabéis que él es feliz con un bocata de esto por la noche de con mayonesa, queso y pollo de este, pues él es feliz, se lo calienta luego al microondas y es feliz el chaval con un bocata de estos. Luego bacon, que bueno, pues a mi hijo también le gusta mucho, cuando hago también pasta a la carbonara para ellos, bueno, pues que me gusta tener, y el bacon tiene la caducidad muy larga, me he traído pues así en tiritas, y así para cuando se lo quieran hacer, más que todo es mi hijo el que le gusta un bocata de bacon, que yo reconozco que está muy rico, ¿no? Pero bueno, salchichón para los bocatas de ellos, y voy a mirar si hay otra cuña de queso. Bueno, ¿veis cómo tenía razón? Yo, a ver, que soy muy despistada, pero oye, pues también tengo yo mis ratos de luz, ¿no? Bueno, otra,
otra bolsa, yo sabía que me... Es que, bueno, la habíamos puesto sin darnos cuenta o la puso ahí mi marido, sin... no sé. Bueno, no sé de quién fue la culpa. Bueno, que la pusimos en otro estante, no en donde estábamos poniendo el otro, no. Otra bolsa de espinacas. Yo digo, es que creo que cogimos dos. Y otra cuña de queso, que bueno, pues ya digo que la empezó mi marido anoche, que es este manchego añejo, es que no sé si lo he comprado alguna vez, bueno, este lo cogió mi marido también. Yo no lo he probado, vamos, no os puedo decir. Y 6 yogures que, de estos, que he cogido solo dos, pero nos trajimos 6, que estaban, miro para allá porque está el frigorífico allí. En otro estante lo habíamos puesto, igual ya no cabía y lo pusimos en el de encima. Y bueno, pues... ¿Qué os digo de este yogur? Un yogur bio, natural, tal cual, sin nada de azúcar, sin nada de edulcorantes, es un yogur normal, nada dulce, pero tampoco está muy fuerte, es un yogur muy suave. Tiene la acidez, ¿no? Así del yogur, porque bueno, pues hoy al estar fermentado mantiene esa acidez, pero es como más suave que otros. Y bueno, pues nada, un yogur muy bueno, se habla muchas veces de él. Bueno, pues hasta aquí lo que es frigorífico, ¿vale? Lo voy a guardar corriendo y os grabo esas dos bolsitas, que tampoco hay mucha cosa, pero bueno, os lo enseño, ¿vale? Bueno, pues tengo aquí una bolsa, aquí otra, y luego antes de que se me olvide, porque lo tengo por aquí, pues nada, este pack de 6, que falta una, que la cogió mi marido anoche, un pack de 6 de cervezas de estas, ¿vale? De las Heineken. Vale, pues esto por aquí y ahora ya comienzo por la bolsita. Bueno, perdón, sigo pensando que Lidl es bastante más barato que Mercadona. Igual hay cosas que no, pero yo a la hora de comprar, claro, yo se lo dije a mi marido, ¿no? Digo, es que digo, hoy la garganta, porque digo, tú, digo, igual no lo aprecias tanto, ¿no? Pero digo, yo que estoy así, aunque compremos así un poco, que yo diga, bueno, esto es lo que hemos comprado esta semana en Mercadona, en Lidl, pero a veces, pues alguna tarde tengo yo que ir a comprar o a Mercadona o a Lidl, cualquier cosa que me hace falta, ¿no? Por ejemplo, yo ayer por la mañana estuve en Mercadona para comprar 4 cosas también. Y yo veo la diferencia de un supermercado a otro. Esto no quiere decir, porque yo ya lo he comentado alguna vez y bueno, pues me he llevado algún rapapolvo, ¿no? De algún comentario como que Mercadona es lo mejor. Bueno, a ver, a mí me gusta Mercadona, a mí me encanta Mercadona, pero si yo nunca he hablado mal del supermercado, ¿no? Jamás. De hecho, sigo diciendo y seguiré diciendo que iré mil veces a Mercadona porque hay cosas que me gustan de allí y no las cambio por ningún otro supermercado, pero que tengo que reconocer que ha subido precios y que es más caro, incluso por ejemplo el supermercado Día, que a veces llego a por alguna cosa porque está más en el centro y paso pues prácticamente a diario por allí, ¿no? Día es mucho más barato, incluso tiene los cupones estos descuentos, que bueno, yo como voy a comprar muy poco alguna cosa, los cupones estos tampoco sé muy bien cómo funcionan y tal, ¿no? Pero bueno, reconozco que es más barato. Lo que pasa que, bueno, pues me gusta más Lidl y Mercadona, entonces a Día voy poquísimo, ¿no? Pero que la cesta de la compra en Lidl es mucho más barata que en Mercadona. Hay que reconocerlo. Bueno. Huevos, estos 12 huevecitos, Fantas, veo que ya falta una, que se la bebió mi hijo anoche, se la llevó a su cuarto, así de estrangis. Bueno, habíamos comprado 4, ya os dije que compramos así de poco a poco, para que estas 4 son las que hay para toda la semana y él ya se las administra como quiera. ¿Por qué? Porque si compramos 10, se bebe las 10. Entonces, como, bueno, pues esto, oye, también hay que reconocerlo, que ni esto, ni la Coca-Cola, ni nada de es bueno. Entonces, pues bueno, cuantas menos se tengan en casa, mejor. Cebollas, me traje simplemente estas dos, esta es cebolla de esa dulce, más blanquita, me traje 2, me hace falta, ¿eh? Mañana lunes tendré que comprar alguna más, porque no sé si me queda una y yo gasto mucha cebolla, pero es que ya no, había 2 o 3 más, pero estaban ya muy pochas, ¿no? Y entonces, bueno, pues cogí estas 2 que estaban un poquito mejor y ya está. Pero vamos, mañana compraré. Aparte, tengo que ir a por otras cosas a la frutería mañana, que bueno, pues hay cosas que me gustan de la frutería. Luego, me traje este atún claro al natural y este que, a ver, atún al aceite de oliva o con aceite de oliva. El atún en Lidl me parece que está bastante bien de precio y bueno, pues esto, bueno, pues lo de siempre, la mayonesa que le gusta a ellos.
esta bolsita ya está y ahora me queda una. Bueno, esto también ya lo ha empezado mi hijo para desayunar. Bueno, ¿veis que ya está empezado? Magdalenas de estas. Magdalena normal y corriente, para eso, bueno, él se lleva bocata siempre, de lunes a viernes se lleva bocata al instituto, pero es verdad que, bueno, pues por la tarde o a veces antes de irse se come alguna magdalena. Bueno, este fue de este té. Leche entera, me he traído dos bricks porque, bueno, pues leche de esta solo bebe mi hijo y con dos bricks pues tiene pues prácticamente para hasta el viernes, sábado que viene, tiene, porque tampoco es el muy fanático de la leche. Dos bricks. Luego me he traído para probar que... porque me iba a traer dos latas, digo, ya que voy me traigo dos, pero digo, ¿y si no me gusta? ¿Y si? Entonces digo, bueno, pues pruebo una y si me gusta ya compraré más. Leche de coco, porque bueno, la había también light, pero yo digo, oye, para un día que yo beba leche de coco, que me la mezcle a lo mejor con un poquito de curry, que es comida así un poco, creo que tipo tailandesa, creo. Si no estoy en lo cierto, pues rectificarme, ¿vale? En algún comentario, yo creo que es tipo comida tailandesa, creo. Bueno, pues nada, si me hago, pues no sé, cualquier comidita, así un salteado de verduras, con un poquito de carne picada, con cualquier cosa, con unas gambitas, tal, lo que sea, ¿no? Y le echo curry, un poquito de leche de esta, de coco, que bueno, pues oye, no le veo mal la composición. Lleva bastante grasa, esto tiene bastante calorías, pero bueno, yo os he dicho muchas veces que a mí las calorías no me importan, me importan los nutrientes que lleva, ¿no? La composición. Y estas grasas del coco, pues son buenas. Y bueno, pues oye, pues voy a probarla a ver qué tal. Aguacate, más de lo mismo. El aguacate tiene muchas calorías, pero es una grasa muy buena. Y a mí me encanta el aguacate, a mi marido también, pero a mí es que me pirra, lo como con muchas cosas. Y me gusta mucho. Y esta mallita creo que no está bien, o sea, bien, no creo que no está mal de precio. Y lleva bastante. Si son pequeñitos, ¿veis? Que son chiquititos. Y está muy bien porque, oye, pues para una ensalada, pues cojo uno pequeñito. Que bueno, para una ensalada igual es demasiado. Pero bueno, que quiero decir que lo gasto más pronto que uno más grande. Me gustan más así pequeñitos. Luego... a pesar de que ayer sábado compré en Mercadona, también compré frutos secos, ya me lo veíais en el vídeo anterior, pues compré almendra, porque esta almendra de Lidl está muy buena, esta almendra al natural, al natural. Bueno, pues esta almendra y esto que también está empezado, que falta una naranja, bueno, pues un saquito de naranjas, de no son de zumo, son naranjas de mesa, ¿vale? Y ya está, esto es lo que compramos de Lidl, carne tenía, pescado tenía, que sabéis que pescado suele ir a la pescadería siempre. Y bueno, pues ya está, ya me decís lo que os parece. Mañana, por cierto, bueno, a ver, claro, este vídeo lo subiré cuando ya haya pasado, pero bueno, por si alguien lo ve... A ver, ¿cuándo subiré este vídeo, Trini? A ver, mañana lunes subiré el que grabé ayer, que fue tipo vlog. Y este lo subiré el miércoles seguramente. Bueno, pues el miércoles, si lo veis, puede ser que quede algo, os lo digo. Son las ofertas que van a salir mañana lunes. Mañana lunes es día 10, creo. Día 10. Bueno, pues entre otras cosas, que bueno, pues tampoco recuerdo ahora qué otras cosas eran, pero sí me fijé bien que los perfumes Aura, los que eran Aura de Lidl, que ahora son Essence, de Lidl, pues bueno, os dejo también una fotito por aquí para que sepáis los que os digo, pues están, su precio normal es de 5,90, 5,95 por ahí, y van a estar a 3,95, 3,99, 2 euros más barato, o sea que merece la pena. Yo no lo sé todavía, no lo sé si iré a por el Aura D, que bueno, D apóstrofe L, que me encanta, que es el clon de Narciso Rodríguez, y me encanta esa colonia, habéis visto que me la compra muchas veces, ahora hace tiempo y que no la tengo. Bueno, pues cuando vi la oferta en el catálogo, digo, pues tengo que ir el lunes a por la colonia, por 3 y pico, es que me parece buenísima. Pero estoy esperando, bueno, os lo digo, estoy esperando de una equivalencia también, de la equivalencia esencia, estoy esperando unos perfumes que me van a mandar,
Y bueno, me parece una equivalencia muy buena, ya la he probado, bueno, ya os explicaré, ¿no? En el vídeo que haga, pero yo ya la he probado y por lo menos la imitación que yo probé, que fue de Issey Miyake, me pareció buenísima, buenísima. Así que por eso digo, es que ya no sé si comprarme la obra de él, ¿no? Porque bueno, pues estoy esperando que me manden unos perfumes también, así que ya veré lo que hago. Pero que lo sepáis, que van a estar 2 euros más baratos, merece la pena. Son colonias que están muy bien, que a lo mejor no nos van a durar todo el día, pero oye, toda la mañana o toda la tarde sí que duran y están muy bien, están muy baratas y muy bien, a mí me gustan. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya aportado algo, por lo menos un ratito agradable y entretenido, y nos vemos en el próximo, como siempre. Chao.